¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenos a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a The Companion. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si te gusta el contenido, recuerda darle un pequeño like y suscríbete si no lo has hecho hasta el momento. Bueno, pues vamos de sorpresa a sorpresa. Hasta el momento no estaba entendiendo, y seguramente que algunos de vosotros tampoco, por completo la historia de este juego. Al final resulta que los mensajes que estamos recibiendo, esos recuerdos, pues los hay, que son del pasado, del presente, del futuro. Y ya hemos visto en este acto número 4, el principio del mismo, un recuerdo completo de lo que ocurrió realmente. Porque a veces se menciona a Cody y otras veces no se menciona. Cody se sacrificó. Fueron atacados por un ente, por un monstruo. Y bueno, permitidme que os diga que Jess fue un poco pava también, porque Cody le estaba diciendo corre, corre, y dio 4 pasos y poco más. Y vio como Cody se despeñaba por el precipicio, bueno, por la cascada mejor dicho, y detrás de él iba el monstruo, y parece ser que no lo superó. Entonces, Jess lo recuerda muchísimo. Pero lo que no me queda claro es lo de la fiebre. ¿A quién se refieren con la fiebre? ¿Se refieren a la chiquilla pequeña? No sé. Y ahora estamos aquí. A ver. Hemos hecho uno de los... hemos conseguido hacer uno de los recuerdos, porque nos lo hemos encontrado, que es el recuerdo de justamente ese sacrificio. Recordar que ahora ya tenemos la opción de atacar. Podemos atacar a esos entes que vayamos encontrando por el camino. Como siempre, la música es espectacular. Para recargar y tener, por decirlo de alguna forma, munición, que es lo que veis rojito en la parte izquierda. Pues para poder recargar, por decirlo así, necesitamos ir al árbol. Y el árbol nos recarga las pilas. Así que el árbol está ahí. Vale, está bastante visible. Recoger y luego después a dónde la tenemos que llevar. Buena pregunta. Esto supuestamente aumenta nuestra energía. Es lo que al final he entendido. Vale, te sigo. Ah, me vas a llevar a la parte de arriba. Claro, me llevas ahí. Los malos, he tenido buenas experiencias con esto. Vamos a hacerlo. Y ahora, a ver, date prisa, porque si no, no se me acaba el polvo de hadas.
Y ahora no me lleves. A ver a dónde me lleva, que es capaz de llevarme una roca. Te sigo. Una concha de caracol. Va. Mother won't like seeing my muddy shoes and socks again. Maybe I can. If only I can reach this. Ah. Oh no. Now what do I do? Maybe she just won't notice. Ya no se dé cuenta. Bueno, luego te busca, luego busco el recuerdo. Tenemos que hacer esto. Mother won't like seeing my muddy shoes and socks again. Maybe I can. If only I can reach this. Ah! Oh no. Now what do I do? Maybe she just won't notice. A ver, que he tenido una suerte. Ahora. Se ha solapado uno con otro. El recuerdo con la flor. Vamos a ir por aquí. Venga, va. A ver, dime dónde es. Que me he vuelto a perder. You again? Where did you get this? This was mine. I lost this. It was lost that day. It can't be. It's all here. I'm confused. Cody? What's wrong with you? Did you? It can't be. No. Cody. Cody? Oh, please tell me this is real, that you are. Vale, guay. Ya lo me lo veía venir. You again? Qué mala suerte, ¿no? Que sí. Sí. Ahora sí que ya no lo entiendo. Where did you get this? This was mine. I lost this. It was lost that day. It can't be. It's all here. I'm confused. Cody? What's wrong with you? Did you? It can't be. No. Cody? Oh, please tell me this is real, that you are.
Vale, otra vez. You again? Macho. Mira. Soltar objeto. Where did you get this? This was mine. I lost this. It was lost that day. Se solapan los objetos, tío. It's all here. I'm confused. Cody? What's wrong with you? Did you... It can't be, no. Cody? Oh, please tell me this is real, that you are... Vale. Entonces, la flor, ¿qué ha pasado con la flor? Eso es lo que yo me pregunto. Me parece a mí que la flor no la hemos dejado por ahí, ¿sabes? Mother won't like seeing my muddy shoes and socks again. Maybe I can... If only I can reach this... Ah! No. Now what do I do? Maybe she just won't notice? Vale, ya... Claro, aquí está la concha. Es que me pone a recoger, tío. Si es que se le está yendo la pinza al juego. Y eso... Esto es un... Es malo. Eso es malo. Muy malo. Yo tenía una... Ya, espérate a ver si encontramos... Era por aquí, ¿no? Sí. Era aquí. Estoy buscando los recuerdos, porque claro, hemos visto un objeto. Aquí hay como unas casas. Así que era Cody. Sí, bueno, se veía venir, ¿verdad?
Es un error, tío, oh, no. Eso. It looks hurt. Here you go, little butterfly. Enjoy. Eat up. Maybe one day you'll fly again. I would love to be able to fly. El Cody va solo, va solo. Vale. Me troleas, te podré seguir. Ah, mira, ahí está. Pues no he entendido. Look at her. She was just a baby. 5 years. Will we ever get back to the way we were? We can't. You're right, Cody. Roy? Yes, dear? Remember that night in the cave? I do. When we were sitting there in the darkness on that hard stone floor, I couldn't shake the feeling that he was with us. I think I've been trying to push him away as a way to cope. But you're right to want to believe he's still with us. Oh, Roy, please don't punish yourself. I really felt his presence that night. Maybe it's nonsense, or maybe it was just the wind. I don't know anymore. Let's believe he was there. That was a night we really needed him. Vale. Es que ahora pudiendo saltar y revolotear y vamos, es que cambia mucho el cuento, gracias a eso. Oh, ya no puedo seguir, no puedo, no me deja. Y es que daba por sentado de que aquí allá arriba había un árbol de esos voladores, pues se ve que no. Sí, yo pensaba que por aquí había un árbol de esos, pero no. No, y aparte aquí es que ya ni siquiera hay llamas de esas flameantes. Lo que sí que tenemos es una roca. Lo bueno es que cuando utilizas el viaje rápido para entendernos, lo bueno es que no gastas nada, ¿sabes? Simplemente vuelas y ya está. Yo como siempre a mi bola, yo voy a mi rollo. Vaya. Se ve que alguien se ha suscrito al canal, justo cuando estoy grabando. Cuando estoy haciendo directos nadie se suscribe, pero cuando me pongo a grabar... Entonces sí, la gente se suscribe. En fin, al final todo sea por el bien.
del canal, sea una cosa u otra. Venga, te sigo, güey. Vamos a ver a dónde me llevas. Ah, vale. Ah, vale, otro más. ¿Cuándo te apuestas a que me lleva ahí? No. Vale, menos mal. Es que esa zona no la acabo de entender, no, no sé. Me sigue diciendo que recoja el colgante, pero nosotros teníamos que coger, no un colgante, teníamos que coger unas flores. Es muy raro, ¿no? No lo he entendido. O es que no me he fijado bien. A ver si en vez de unas flores era un... realmente... era un colgante y no me da cuenta. Ah, mira, ahí hay uno de esos árboles. Yo creo que me da tiempo. Antes. Te sigo. Buah, qué chulo, tío. Con el mar por aquí y todo. Vale, este sí, esta vez sí que me llevo un recuerdo. Ahora sí. Una piedra lisa. A perfect skipping stone. And another. This one I'll take with me. Vale, a ver, ¿dónde está el recuerdo? Porque ahora con estos árboles de este colorín... no te creas tú... por allí no es...
Ahí hay otro recuerdo allí. De que voy a hacerlo yo, porque si no, si pido ayuda, me van a mandar aquí. Aquí hay una roca. A ver si... Claro, es que el destello para pedir ayuda son 4. Con esto nos ahorramos 2. Y supuestamente mejoramos la habilidad. O conseguimos más poder, como sea. Y el destello dura más tiempo. Ahí tenemos otra... Otro árbol volador. Vale. Vamos a hacer el árbol volador, que si no luego se me pasa. Si desde aquí soy capaz de ver, porque claro, estoy desbloqueando los semi recuerdos, pero el recuerdo más importante no lo encontramos. Estoy encontrando los objetos, pero no el recuerdo. How am I going to talk to Jess now? She might never talk to me again. It'll be quite lonely if she decides to never speak to me again. This might just be long enough. Vale, ya que aquí tenemos uno. Genial, porque si no, no avanzamos. Vale. What is this? Monstruos. Oh no. Ah, vale, perfecto. Simplemente corre. Vale. Thank you.